Jornada Villanueva. El Teatro Cubano, a 152 años de los sucesos del Teatro Villanueva. Del 8 al 31 de enero. Programación variada que muestra todas las manifestaciones escénicas en los principales teatros del país. Talleres, lecturas dramatizadas, presentaciones, exposiciones, paneles, proyecciones. Jornada Villanueva. Buenas tardes. Hoy es un día muy feliz. Celebramos 40 años de trabajo del grupo de danza alternativa Así Somos, una agrupación fundada hace 4 décadas por la maestra Lorna Ursal, una de las fundadoras del movimiento de danza moderna en Cuba. Y esta tarde, para celebrarlo, comparto con algunas figuras que son parte imprescindible de la historia de esta agrupación. Les voy a dar las buenas tardes, los voy a presentar y a partir de ahí, pues conversaremos de sus experiencias en Así Somos. En primerísimo lugar, a la dama Lourdes Cajigal, bailarina, profesora y quien se desempeña como directora de Así Somos. Muchas gracias, Marilyn. Bienvenida. Gracias. Un muchacho que empezó siendo muy jovencito y que hasta el día de hoy ha vinculado sus destinos a la danza cubana. Se trata de Adolfo Izquierdo. Habitualmente trabaja detrás de las cámaras, artista visual vinculado a la danza, que ya no sabemos si decirle bailarín, coreógrafo, diseñador o cámara. Buenas tardes, Adolfo Izquierdo. Es un placer que estés aquí con nosotros, que compartas tu testimonio. Ya sabrán que Adolfo es una persona con la que hay que contar a la hora de hablar de Así Somos. Y uno de los más acuciosos investigadores de la danza cubana. Un hombre que se distingue por su rigor, también por su lengua bien dura, creo yo. ¿Verdad, Vladimir Peraza? Bueno, si tú lo dices. Me atrevo a afirmarlo. Gracias, Vladimir, por compartir con nosotros gracias, en esta tarde. Gracias. Pues comenzamos por el principio. ¿Cómo llega Lourdes Cajigal a encontrarse con Lorna Ulsa? ¿Por qué forma parte de ese momento fundacional de esa compañía? Bueno, desde el año 68 que yo empecé en la Escuela Nacional de Arte, pues mi profesora de técnica fue Lorna Butzan. Ella fue la que me condujo durante toda la carrera en la asignatura técnica de la danza. También composición, metodología de la técnica. Entonces eso provocó que existiera una identificación, esa admiración del niño a su maestro. Y después, con más conocimientos de causa, pues me identificó mucho más. Entonces, cuando ella empieza con la idea de crear un grupo, empieza con una coreografía y eran mis alumnos y empezó a probar cosas con esos muchachos. Y ahí se creó la coreografía de Así Somos, que fue una coreografía para ellos terminar sus estudios. Entonces, ya ahí ella, conversando, me dice, vamos a crear un grupo que se llame Así Somos. Y comenzamos a formar este grupo. Y, por supuesto, yo, que era maestra de esos alumnos, de mis alumnos, pues también me incorporé con ella y generamos toda esta idea. Ella era una persona muy de ideas creativas constante, muy difícil de seguir, pero por suerte estuvo en mi camino, yo la pude seguir siempre. Y nada, así surgió, Así Somos. Yo quiero preguntarle a Vladimir, que ha estudiado la historia del grupo Así Somos, ¿qué significó en ese momento fundar una compañía de danza diferente a la que era usual en Cuba? Estaba allí Danza Nacional de Cuba en ese instante, y era muy cerrado el panorama de la danza cubana. ¿Cómo fue posible abrir ese espectro? ¿Y qué significa la figura de Lorna Ursal? ¿Por qué fue ella justamente la que tuvo el arrojo, la osadía, la valentía de abrir esos caminos a la danza cubana? Bueno, primero hay que decir que en el año 81 no había ni la más remota idea de que estas cosas se pudieran hacer. O sea, siempre se pensó que todo tenía que partir desde centros muy vinculados directamente al propio Ministerio de Cultura,
Y esto era casi, se veía como algo increíble, ¿no? ¿No? Nadie podía pensar en eso. Incluso, una herejía. Sí, era casi una herejía, pero yo creo que ni la misma Lorna sabía, estaba consciente de lo que ella estaba haciendo. O sea, el grupo Así Somos, justamente, la importancia que tiene es que antes de la creación de la estructura de los proyectos que surge con el Consejo de las Artes Escénicas en el año 89, ya Lorna lo estaba haciendo en el 81. Pero ella, incluso, ni ella, Lourdes y los bailarines que acompañaron, vamos a llamarle, esa herejía, no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y justamente Lorna, a partir de la gran información que tenía por sus continuos viajes a Estados Unidos, porque además hay que decir que Lorna Bursar es norteamericana, sus continuos viajes a Estados Unidos, la relación que tenía con la vanguardia danzaria del mundo, justamente por ser norteamericana, la información además que traía en videos, o sea, de obras danzarias que estaban en ese momento del mundo, pues todo eso se le propuso a esos jóvenes, y los jóvenes estos, que jovencitos todos, tenían 20 años, 17, 18 años, pues entonces asumieron todo aquello y se sumaron a esa gran aventura. Y justamente la importancia de Así Somos es que hace que después de la gran, o esa gran otra herejía que fue Decálogo del Apocalipsis en el año 1971, en esos 10 años que la danza siguió un curso, vamos a llamarle, bastante tranquilo, por decirlo de algún modo, pues entonces vuelve otra vez Lorna a romper ese curso tranquilo de la danza con la propuesta de Así Somos. Bueno, hay que recordar que Lorna Bursal es una bailarina norteamericana que vino a Cuba por amor. Exacto. Y por amor a la danza también permaneció en Cuba y formó parte de ese grupo de vanguardia de la danza moderna en Cuba. Y a mí me gustaría entonces que Adolfo Izquierdo compartiera su testimonio, sus recuerdos, siendo el jovencito aquel, artista plástico, que se deslumbraba con una figura, una mujer de la estirpe de los fundadores, hay que decirlo, que se aplatanó en Cuba, que fue capaz de trabajar con el maestro Ramiro Guerra, de crear obras allí, de bailar, de trabajar también en la formación de la Escuela Nacional de Danza. Dicen que algunos de los programas de la escuela tienen la impronta de Lorna. Casi todos. Entonces, Adolfo, ¿cómo llegaste allí a conocer a Lorna, a imbricarte como artista visual en el contexto de la danza que estaba ya abriendo Lorna Bursal en Cuba? Bueno, tengo que empezar por decir que la primera vez que veo a Lorna es cuando ella llega a la Escuela de Arte donde yo trabajaba, hacía mi servicio social en Guira de Melena, a presentar la Vieja María para los estudiantes. Y ahí es donde yo por primera vez choco con la imagen de Lorna y con una obra que era pura plástica, ¿no? Entonces, Tomás Brenner, que era quien la había llevado, me la presenta y ahí mismo Lorna hace la invitación a que yo fuera con Brenner un día a su casa para que viera otras obras y lo que estaban haciendo, ¿no? Y Brenner, que era quien llevaba en ese momento un poco las imágenes, que trataba de grabar en video lo que se podía, ¿no?, del grupo, como sabía que yo era fotógrafo y artista visual, pintor, me trató de inducir, ¿no?, a que con él empezara a grabar alguna de las obras que ella estaba haciendo en ese momento en el repertorio. Y así se grabaron obras que hoy es lo que queda de Lorna, como Ayer, Virus Gris, Vieja María, y otras obras como Los Tubos, hay fragmentos, ¿no? Algunas que Brenner había logrado rescatar anterior y, bueno, otras que yo pude también después grabar. Y así me fui imbricando tanto, ¿no?, con el trabajo de ella, que al final terminé siendo parte del grupo en una segunda etapa. En ese primer momento yo no me quedé en el grupo, simplemente hice esas visitas, ¿no?, y de grabaciones, y éramos un poco nada más que esa parte como desde afuera, ¿no? Pero ya después, en el año 91, 92, no recuerdo bien ahora, llego al grupo, a quedarme en el grupo, ya como miembro del grupo prácticamente. Y entonces soy una especie de asistente de dirección, sonidista, diseñador escenográfico, albañil.
Fui de todo. Carpintero, allí, ¿no? Así, o sea, todo lo que quería decir. Era realmente multioficio allí. Y bueno, sobre todo, creo que Lorna lo que vio en mí era esa. Ella siempre quiso tener artistas plásticos en el grupo. Es decir, su obra es muy visual. Y como que siempre Lorna construía las cosas desde el discurso y desde el diálogo entre los creadores. Y no era que ella hacía una obra sola, sino que ponía a todo el mundo a participar en ella. Y tener un artista visual para ella era importante tenerlo como no sé, decir, para crear un poco ese discurso también, ¿no? Y hubo obras que subieron después, como Poetas en Nueva York, que ya se hicieron con diapositivas proyectadas, que también era parte de esa vanguardia que Lorna iba haciendo, ¿no? En el transcurso de la danza, que nadie usaba proyecciones y Lorna ya usaba proyecciones en el escenario. Después yo me metí a inventar con un retroproyector y a proyectar agua y a proyectar sombra. Y entonces ya yo me sentí ahí que estaba como en un laboratorio, ¿no? De la danza, pero desde la visualidad, ¿no? Y entonces así fue un poco el camino y las cosas quedaron casi por accidente, ¿no? Los registros que fueron quedando. Realmente no hubo un proponerse uno, decir, vamos a grabar la historia del grupo, vamos a grabar cada obra, si no hubieran quedado más cosas, ¿no? Creo que si hubiéramos tenido más conciencia de lo que estábamos viviendo, hubiéramos rescatado muchas más cosas y hubiera quedado un legado mayor, ¿no? De obras. Este diálogo que tenemos hoy forma parte de ese proyecto de rescatar esa memoria, de compartirla con la gente que no conoció a Lorna Dursal, que no conoció los años fundacionales de Acizum. Por eso quería preguntarle a Lourdes, porque hay una especie de mito alrededor de Acizum. Hacían las funciones en la sala de la casa de Lorna Dursal. ¿Cómo se desarrollaba esa vida creativa, cotidiana, en ese lugar donde también sé que compartían la comida que tenía Lorna, el agua que tenía Lorna, la cama que tenía Lorna? Pues me gustaría que contaras cómo convivían ustedes allí, porque en ese minuto era impensable desplazar el escenario a la sala de una casa. ¿Qué pasaba allí? Y hay otra curiosidad que siempre he tenido, cómo se entrenaba los bailarines, por decirlo de alguna manera, que trabajaban con Lorna Dursal. Mira, primero Lorna se le ocurre hacer en su casa, tumbar una pared que iba de la sala a un cuarto para ampliar y hacer un escenario en la parte del cuarto y las personas se sentaban en la sala con cojines tirados, con lo que apareciera. Entonces nos quedaba a nosotros el escenario que se aforaba con las telas de los paracaídas. Y había al final un paracaídas que era el cierre y nos permitía por la entrada del cuarto pues entrar al escenario y salir. Y el closet también se cerraba y ahí también nos escondíamos y salíamos. O sea, así fue que hicimos esta. Claro, eran 15 personas, no más, 12, 15 personas, pero continuamente en la semana se daban varias funciones. Era un séptimo piso. Había que subir, a veces el elevador estaba roto y entonces hacíamos unos performances desde abajo llevando a los espectadores a que subieran los improvisando, por supuesto, las escaleras, o sea, esa superficie, ese medio, y subíamos a los que iban a ver la función, a los espectadores. Así fue como nosotros empezamos a trabajar ahí, independientemente que sí se trabajaba en algún que otro lugar, pero bueno, esa era nuestra sede. ¿El entrenamiento cómo fue? Bueno, de hecho te digo que Lorna no le interesaban ese virtuosismo que se pide el bailarín de la línea, de las piernas altas, de los grandes saltos. Eso no era interés de Lorna. Lorna, lo que le interesaba en el bailarín es su sensibilidad, su economía de movimiento, su control en el ritmo, el poder hacer el movimiento continuo, un movimiento que no tenía, que era casi imperceptible para el espectador, pero creaba una imagen suficiente. Entonces el entrenamiento fue ese. Nosotros llegamos y antes de empezar a crear, pues cogíamos una tela o una sombrilla y empezamos a trabajar con ese elemento.
Era un tipo de entrenamiento diferente conceptualmente al que conocemos nosotros. Yo quería preguntarle a Vladimir Peraza, que fue espectador de primera fila de Así Somos, la reacción del público, de la crítica cubana, que estábamos habituados a, como dice Lourdes, a ver bailarines virtuosos, verlos en grandes escenarios, pensando en el Gran Teatro de La Habana, en el Teatro Mella. ¿Qué pasaba con ese entorno sociocultural que recibía a una compañía llamada de danza alternativa cuando lo alternativo no era un uso habitual entre nosotros? Bueno, primero debo decirte de que yo no solo era un espectador. O sea, a mí me tocó hacer varias cosas en Así Somos. La luna de Lorca. Yo, por ejemplo, el último espectáculo que Lorna hizo en un teatro, que fue Si Muero, Dejar el Balcón Abierto, sí, que fue en el año 1997, a partir de poemas de Federico García Lorca. Yo me tenía que subir en una escalera para ponerla en el centro de un paracaídas que estaba extendido. Yo solo salía mi cara, porque Lorna, desde que me vio, me dijo, tú eres la luna de Lorca. Y entonces yo, que además padezco de acorofobia, o sea, vértigo, te das cuenta que yo estaba ahí arriba aterrado. Entonces Adolfo y Lourdes desde una de las esquinas me alumbraban la cara con una linterna y yo tenía que mover aquel paracaídas de ahí arriba. O sea, yo tuve que hacer varias cosas. Más despacio. Pero esa cara, esa... bueno, recuerdo un quita día... Quita la cara de terror. Después un día... Ah, esa cara de terror. Entonces, un día me dijo, descansa en paz. O sea, ya se dio cuenta de que yo esa cara era la que iba a tener y ya. Entonces, y otras cosas. Recuerdo que una vez le puse una música, ¿te acuerdas? Que era la vieja María, le puse música, de baile español. Bueno, en fin, yo hice barbaridades dentro del grupo, pero bueno, estaba muy dentro con Lorna. Yo pienso que el problema fundamental de la relación de Así Somos con la crítica, tenemos que decir que es la crítica nacional. O sea, es la crítica nacional. Porque hay una crítica internacional que sí reconoció muchísimo el trabajo de Lorna. Ahora, aquí se dieron dos fenómenos. Indudablemente Lorna fue la que llevó aquí, después de Calvo del Apocalipsis, que hubiera sido el paradigma. Como no se estrenó toda la obra de Lorna, indudablemente hay que encasillarla, por decirlo de algún modo, dentro de la posmodernidad. Y aquí siempre la posmodernidad se vio como algo negativo. O sea, en un inicio la posmodernidad era algo negativo. Y por otra parte, los que iban a ver las funciones, que además iban muy pocos, no entendían lo que estaba ocurriendo. O sea, la crítica no estaba preparada para ese tipo de espectáculo. O sea, no estaba preparada para eso. No, el espectador de danza y el crítico de danza estaba acostumbrado a ver bailarines preparados técnicamente y Lorna sencillamente no le interesaba la técnica. O sea, la obra de Lorna con Así Somos es eso. O sea, si tienes algún elemento técnico, lo utilizo. Si no lo tienes, no lo utilizo. Pero no es lo que a mí me interesa. Por eso podía entrar Adolfo, por eso podía entrar yo, por eso podían entrar otras personas que no tenían desde el punto de vista danzario una técnica específica. Y eso era muy difícil a la hora de valorar un espectáculo danzario sin los códigos que otorgaba la técnica para evaluarlo. Que códigos que no se referían solo a la técnica danzaria, sino incluso al espectáculo. O sea, un espectáculo en la sala de una casa, eso era impensable. O sea, ¿cómo poder hacer arte danzario en la sala de una casa? Eso, en el año 81 en Cuba, era impensable. Hubo que esperar el 89 que llegara la cuarta pared. Exacto. Ajá. Y entonces, esos son los por eso es que, por eso te decía ahorita que Lorna y Así Somos no sabían realmente lo que estaban haciendo. O sea, no sabían la importancia que tendría para la historia de la danza cubana el trabajo que estaban haciendo. Que además es un trabajo que después se ha tratado de continuar. Lourdes incluso, una vez, ya incluso estando en vida Lorna, creo que con la única que lo hizo Lorna fue con Lourdes, que le dio la posibilidad de tener un grupo infantil y además le dio la posibilidad de hacer obras dentro del grupo. Eso no se lo dio a más nadie, esa opción. Pero esa opción, claro, que la cuente Lourdes. Sí, pero bueno, me iba a referir al hecho
de que incluso eso es en una primera etapa de Lourdes, tratando de llevar eso al gran público en teatros y eso era imposible. O sea, esas obras eran para la Casa de Lorna y ese era su escenario natural. Por eso es que, después tú dices que de eso sale Lourdes, pero es que por eso es que podemos ver tres etapas creativas en Así Somos que tienen que ver justamente con eso. Son tres etapas creativas donde están en una etapa esas obras que tienen intérpretes específicos para escenarios específicos y así es que podemos ver el trabajo de Así Somos, de esa manera. O sea, no podemos sencillamente verlo desde el punto de vista, son las obras minimalistas que hacía Lorna en su casa o son las obras minimalistas que hacía Lorna en el teatro o son las obras minimalistas o maximalistas que hacía Lourdes con los niños. O sea, no podemos verlo así. Si no tenemos, es un poco complejo ver todo eso integrado en un cuerpo teórico que todavía está por escribirse y que yo pretendo escribir. A través de los procesos creativos. A través de la creación, o sea, no de la historia, sino de la creación, que es lo interesante de esas etapas. Pues entonces yo espero que no pasen 40 años esperando el cuerpo teórico que Así Somos se merece. Sí. Pero en lo que llega a ese cuerpo teórico, Adolfo ha tenido la posibilidad, la inspiración de registrar y de compartir muchas imágenes audiovisuales, mucha inspiración que quedó de Lorna Bursal. Y es muy interesante porque a partir de ahí las nuevas generaciones han podido ver a Lorna en vivo y en directo, pero lo han hecho también desde la óptica de Adolfo Izquierdo. Yo recuerdo, Adolfo, en el Centro de Desarrollo de Artes Visuales, ahí se vio una exposición tuya, premiada, reconocida, la cual asistió muchísimo público, donde de diversas maneras dialogaban las imágenes de Lorna Bursal con las imágenes de Adolfo Izquierdo. Sí, creo que Lorna desde un principio, no sé si desde que empezó a formar el grupo, pero sí ya cuando ella tenía sus primeras obras ya conformadas, las veía más casi puestas en una galería que en un teatro. Es decir, las obras de Lorna eran casi como piezas para contemplar de muy cerca, no eran para ser vistas desde un escenario allá donde tú no logras ver los detalles de lo que está pasando, tenían que tener esa intimidad, ¿no? Entonces yo recuerdo muchas veces que fui al Museo de Bellas Artes donde ella, en medio de la Bienal de La Habana, era donde le gustaba sacar a sus bailarines disfrazados, moverlos por dentro de todas las piezas aquellas, como obras de arte también. Entonces creo que su escenario estuvo movido, ¿no? No era el escenario habitual de la danza, sino era otro escenario, era el escenario de las artes visuales, de donde los cuerpos se movían, pero como obras de arte prácticamente, ¿no? Con otros códigos. Con otros códigos, exactamente. Entonces, yo tuve la suerte de haber podido rescatar algunas de esas piezas, algunas en foto, otras en video. No, ya, como decía hace un rato, no tuve la conciencia quizás plena para haber rescatado con mejor calidad y mejor las piezas, ¿no? De haberlo tenido todo, para haber contado una historia de Así Somos ahora mucho más completa, ¿no? Pero sí, me queda la tranquilidad de que algunas piezas importantes quedaron, ¿no?, registradas, unas por mí, otras por Brenner, otras incluso ellas mismas, que la cámara se está moviendo para todos lados y todo eso, sí. Pero queda un poco la esencia, ¿no?, del espíritu que se respiraba en el grupo, de esa cosa del estar creando, del estar investigando. Es decir, es como una especie de laboratorio que se vivió, ¿no? Y entonces siempre yo me vi implicado, es decir, ya te digo, no solo fui registrador de imágenes, sino yo me vi metido dentro de los barriles, haciendo, iluminando desde adentro de un barril. Después bailando la greta con ella, es decir, también hicimos aquello de Martí, que no recuerdo ahora bien cómo se llama la obra, y yo hacía el nacimiento aquel, ¿no? Y entonces había un solo también que yo hacía debajo detrás de las hojas estas de secas que había Sí, las hojas, el telón de hojas secas, ¿no? Sí, cómo no. La obra no recuerdo era cómo se llamaba, manuscrito. Una obra dedicada a Martí. No. Era dedicado a Martí, que yo empezaba pintando un dibujo de Martí. Sí, sí.
Entonces era todo muy visual, ¿no? Y pero estaba hecho justamente para verse de cerca. Yo digo que era para como contemplarlo como un cuadro. Sí, ahí habían detalles tan pequeñísimos como por ejemplo iluminar la estrellita que ilumina y mata. Exacto. Entonces salía una lucecita para una estrellita, o sea, que eran... Entonces llevar eso al teatro era muy complejo, por eso creo que ella no fueron muchas las veces que Así Somos se presentó en teatro. Recuerdo una vez que hicimos aquello de Pensamientos Nocturnos, que fue una cosa que yo con las experimentaciones estas de las sombras, todo eso, sí lo llevamos a Mella. Y yo tuve que construir una pantalla de papel alba como la que teníamos en la sala, pero de 4 metros de alto. Entonces, y como de 5 de ancho. Y entonces hacer eso a esa dimensión del teatro. Entonces yo hice como una escala, ¿no? Para que aquello se pudiera disfrutar igual que como se disfrutaba en la sala de la casa. Había que maximizar aquello. Entonces era bien complejo. Comienza el 2021. Comienzan las celebraciones por los 40 años de la Compañía Alternativa de Danza, Así Somos. Este es un primer acercamiento, porque hay muchos testimonios, muchas reflexiones, muchas imágenes audiovisuales que mostrar de ese grupo humano que abrió caminos diferentes, caminos alternativos a la danza cubana y que hoy, increíblemente, se conecta con lo que nos quieren vender en el mundo como algo novedoso en danza, cuando ya Lorna Bursa y su grupo Así Somos lo había hecho en Cuba. Yo quiero despedir este primer acercamiento con Lourdes Cajigal, que es la columna vertebral de Así Somos hasta el día de hoy. Lourdes, ¿cómo verías Así Somos en la danza cubana hoy, en las artes escénicas de Cuba, en este mundo azotado por la pandemia, pero que ya va viendo alguna luz de esperanza, que sueña con volver a los escenarios, cualesquiera que sea, para volver a bailar, para volver a encontrarnos con los espectadores? Bueno, nosotros en mi casa también, en este caso, yo no voy a tumbar una pared, porque arquitectura no me lo permite, pero bueno, nosotros vamos trabajando con los materiales. O sea, tengo una obra que en estos momentos estoy trabajando, que es con una tela. O sea, sigo con los mismos presupuestos hidroestéticos que planteó Lorna, adecuándolo a mi tiempo y a mis bailarines. Entonces, esa es la nueva, continuar en cuanto podamos abrirnos, pero continuamos con todos los procesos creativos en la búsqueda y en el acondicionamiento de estos nuevos bailarines, porque no es lo mismo el bailarín que me llegó hoy que me llega ayer. O sea, es muy difícil y acondicionarlo a este tiempo, a este no protagonista tú, sino tú haces protagonista a lo que se ve, a la imagen. Eso es muy difícil, porque las escuelas, o sea, yo recibo alumnos de las escuelas y las escuelas en este momento están enfrascados, muy loable también, pero un gran virtuosismo, pero yo tengo que adecuarlo al estilo de Así Somos. Y en eso estamos. Bueno, yo les agradezco a Adolfo, a Lourdes y a Vladimir que compartan sus testimonios, sus experiencias de vida en Así Somos. También agradezco a la gente que nos está viendo por cualquiera de los canales, que también compartan sus testimonios de espectadores, de pensadores, de gente que alguna vez estuvo en Así Somos. Muchísimas gracias. Jornada Villanueva, el teatro cubano a 152 años de los sucesos del Teatro Villanueva, del 8 al 31 de enero. Programación variada que muestra todas las manifestaciones escénicas en los principales teatros del país. Talleres, lecturas dramatizadas, presentaciones, exposiciones, paneles, proyecciones. Jornada Villanueva.